Hola amigos, yo soy Miriam Isa y este es mi nuevo tatuaje de un bigote. Pero no es un tatuaje, lo hice con un Sharpie porque no tengo el coraje de hacerme ninguna marca permanente en el cuerpo. Primero les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por apoyar a nuestro canal. Yo leo todos sus comentarios, hasta los que no son muy nice, los que no son muy, muy buenos, los leo, me los memorizo y todos ustedes que han dejado comentarios tan lindos con tanto apoyo, de verdad, me encanta y los quiero mucho y gracias por todo eso. Este es mi primer vlog y les voy a admitir que es algo un poco extraño tener que hablar de uno mismo como si los pensamientos de uno fuera tan interesantes. ¿Desayuné? Pop chips, porque solamente son 100 calorías en estas papitas porque no son fritas. Pero como solamente eran 100 calorías, decidí también comerme baked potato chips, porque estas solamente son 140 calorías porque son horneadas. Pero como también no eran suficientes calorías, entonces decidí comerme no una, sino dos Pop Tarts, porque bueno, entonces ya sí comí suficientes calorías para empezar mi día. Aquí en Clever TV se come muy saludable, como pueden ver. Me encanta que todos ustedes son fanáticos tan grandes de Lady Gaga. Yo igual, me encanta ella como artista. Y no es solamente porque tenga una voz tan linda, porque obviamente es... Yo creo que lo que nos gusta de ella es que nos identificamos con los principios de ella. Al fin, un artista que usa su fama para querer cambiar al mundo, hacer algo positivo con la fama de una. Así que a todos ustedes que son gran fanáticos de Lady Gaga, les tengo una pregunta. Algunos de ustedes también quieren mucho a Justin Bieber. Y hay algunos de ustedes que no lo apoyan mucho. Yo respeto la posición que tengan sobre Justin Bieber, pero mi pregunta es, si aman tanto a Lady Gaga y el objetivo de Lady Gaga es que todos nosotros seamos personas más... con más bondad, que seamos más nobles, entonces ¿no creen que está un poco en conflicto con lo que le gusta en Lady Gaga de pronto no gustarle Justin Bieber? Si realmente quieren a Lady Gaga y se identifican con sus principios, entonces yo creo que deberían de enseñarle un poco más apoyo y amor a Justin Bieber. Pero no sé, si no están de acuerdo, se los respeto y me encantaría oír por qué, porque sé que entonces deben de tener buenas razones y las quiero leer en los comentarios. Hablar en español en este programa es tan difícil porque cada uno de nuestros países decimos, tenemos un vocabulario completamente diferente. O sea, no es como en Estados Unidos, que aunque es un país grandísimo, se habla un idioma y el sentido de humor es lo mismo como si estás en Nueva York o si estás en Idaho o si estás en California. Los chistes son iguales y las palabras significan lo mismo, no importa dónde uno esté. Pero Dios mío, el que está filmando esto es mi editor Adrián. Lo quiero con la vida. Él es mexicano. Yo soy cubana libanesa. Entonces, cuando yo empiezo a hablar, digo algo que a lo mejor en el Caribe quiere decir bolígrafo y de pronto él me dice, ah, pero esa palabra en mi país quiere decir mal olor. Y entonces, es tan difícil escribir estos libretos en una forma que todos ustedes entiendan el mismo mensaje. Así que me tienen que ayudar un poco con eso. Aprender un poco del slang. También les quiero hablar sobre Selena Gomez. La adoro. Es tan linda. Luce ser una chica buena, o sea, su fama no la ha afectado a su ego. Hace de lo más linda pareja con Justin Bieber. Y quiero decir que yo no creo que importe si uno domina el idioma bien para identificarse con la cultura de uno. Por ejemplo, gracias a Dios yo aprendí español de mis padres en Miami, que son cubanos y libaneses, como ya les dije. Pero hay algunos latinos que nacen en su país o en el país de sus padres, pero entonces se mudan a los Estados Unidos cuando son jóvenes y desafortunadamente no tienen el chance de dominar el idioma bien. Selena Gomez es una de esas, pero de todos modos es mexicana. Desayuna chilaquiles y también lo que importa es que ella está tratando de enseñarle a Justin Bieber el español. Aunque ella solamente sabe 5 palabras, pero bueno, son 5 palabras que ahora puede decir Justin Bieber que antes no podía decir. ¿Gracias a quién? A Selena Gomez. Así que vamos a agradecerle a ella que está estableciéndose como una mexicana orgullosa de sus raíces en Hollywood. Y siempre necesitamos más latinos en Hollywood. Acuérdense que tenemos nuestra página de Facebook. También tenemos la cuenta de Twitter que es @clevertv. Clever con 2 Vs. Y también tenemos mi cuenta de Twitter que es @miriamisa. No puedo pensar en más nada. Mi cerebro se ha hecho. Así que me voy a despedir ahora. Los quiero mucho y bueno, veré sus comentarios. Chao.